excelente, se aprende mucho. Mi afición siempre han sido los volcanes, pero desconocía muchas cosas, ¿verdad? Que ahora Gino y Carolina pues nos explicaron bastante. Así que es muy emocionante y yo lo recomiendo. Y ojalá que lo hagan a otros volcanes también. Bueno, me ha parecido genial por varias razones. Una vez que se han logrado como desmentir como algunos mitos que tal vez uno tenía de que el volcán nada más era, digamos, el cráter, ¿verdad? Y pues hoy aprendimos que habían varios volcanes, como varias colinas, ¿verdad? Donde se habían descubierto algunos cráteres. Lo otro es, digamos, todos esos procesos todos esos procesos de erupciones que han pasado, cada uno de los territorios en donde uno los puede evidenciar mediante el trabajo de campo. Y eso fue de las cosas más interesantes, y ver, digamos, los tipos de explosiones que se podrían dar. Que no todo tiene que ser lava o ceniza, sino que también hay otros tipos de rocas y de materiales que se pueden emanar del mismo volcán. Mira, es una experiencia bastante distinta a lo que uno está acostumbrado. Uno tiene y convive aquí en Costa Rica con el volcán Irazú, con el volcán Turrialba. Sin embargo, verlos desde la perspectiva del vulcanólogo le abre a uno un poco ese conocimiento a algo más profundo, que ya tiene que ver con los procesos geológicos, que tiene que ver con el proceso del volcán, y es bastante enriquecedor en ese sentido.